Bienvenida a mi hogar, que desde hoy también es tu hogar. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues deja que veas al interior. Está hermosísimo. Bueno, mi vida, mira, aquí está la cama, que es bastante amplia, como ves. No nos vamos a pelear por la sábana ni nada. Por aquí está la nevera. Ella bota agua de vez en cuando, pero ella funciona, no te preocupes. Bueno, pero lo importante es que hay nevera para hacerte la limonadita que te gusta. Sí, mi vida. Fría. Ven y te sigo mostrando. Ven y te muestro, mi amor, mira, aquí está la lavadora. Ella enciende, pero hay que darle uno cuanto golpecito y de que enciende, enciende, mi amor. Bueno, tú me enseñas. Bueno, ven y te muestro el baño también. Bueno. En mi vida, acompáñame por aquí. Este es el baño. Mira, aquí está la ducha. Aquí el agua viene una vez a la semana, por eso siempre aquí en el tanquecito yo recolecto el agua de la semana. ¡Ay! El baño. Se me quedó sucio, mi amor. Sí. Oye, mi amor, y hay que vaciarlo así, con la coquita. Ay, sí, mi amor. Lo que pasa es que el inodoro está dañado. Entonces, sí. A cubetazo limpio, bajamos el inodoro. Bueno. ¿Está bien? No, no. Mira este portapapeles. Aquí yo pongo el papel de baño. Mira qué ingenioso de mi parte. Alto. Bueno, sí. Apenas. Aquí no te vas a perder, ¿eh? Sí, mi amor. No como la casota en la que vivías. No, no. Está bien. Bueno, acompáñame por aquí para enseñarte la cocina. Ay, pero está grande la casa, mi amor. Qué rico, qué lindo que te haya gustado mi vida. Yo la verdad la veía como un poquito más pequeña, pero... Bueno, mi amor, mira. Aquí te muestro. Esto yo lo utilizo para que la brisa no me apague el fogón, bueno, o la estufa como tú la conoces. Sí. Te voy a explicar, mira. La hornilla número uno no funciona. Los otros días cogí un pique con un perro y se la largué. Le di un fuetazo. La número dos bota poquito. Y la tres, esa no bota nada. La única que funciona es la número cuatro, la que está allá. Tú sabes, cuando vaya a hacer la comidita. Entonces, en la dos puedo hacer las arepas para que no se... Ah, bueno, sí, que bota poquito. Sí. Nada, mi amor. Aquí está, esta es la cocina. Es pequeña, pero humilde, mi amor. Bueno, no necesitamos más. La verdad, está perfecto. Sí. Lo importante es que tenemos una casa donde vivir y que estamos juntos. Ay, sí, mi amor. Porque a veces lo importante no es el dinero, ¿verdad? No, es esto. Es la relación y lo que vamos a hacer los dos. Y bueno, yo no sé, me pongo a vender empanadas o lo que sea. A mí no me importa. ¿De verdad, mi amor? Sí. ¿Usted haría eso? Sí, yo lo haría. A mí no me da pena. Yo estoy sorprendido, tú sabes. No, no. Pero no, yo sé que aquí tú te vas a adaptar bien. Y... Sí, eso sí. Toca pues como que lavar un poquito la casa porque está desorganizada, porque los hombres, pero bueno. Eso lo hago yo. Un toquecito de ti. Sí, listo. ¿Y ya? Sí, ¿verdad? Queda habitable. Y recuerda ya que, bueno, somos uno, mi amor. Ay, sí. Ay, bueno, ¿y esto? Eso aquí. Este es el fregadero. Ah. Con vista, ya puedes ver allá. A las vacas, mira. Las vacas, los animalitos. Sí. Ay, está muy chévere la vista. Me gusta, me inspiro. Mira, sí, aquí es el área de fregar y... Y además apenas es para el calorcito, sí. No, yo estoy contenta. Y yo estoy feliz. Si tú estás contenta, yo estoy mucho más feliz, mi vida. Sí, mi amor. Te traigo un manguito como te gusta para que te lo comas con sal. Mi amor. ¿Y dónde estará? Mi amor. ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¿Por qué me asustas así?
Mi vida. Y es que yo estaba haciendo algo. Mira, esto no es un anillo, pero te traje este manguito. Sí, de los que me gustan. Para que lo comas con sal. Ay, me encantan. Ya entro, toma. ¿Sabes por qué me asusté? Porque te cogí una media para lavar la loza. Estás fregando con mis medias. Perdón. Está bien, tranquila, no te preocupes. Ya voy para allá. Mi amor. Tenme acá. Dime. ¿Sí te asusté? Sí, mucho. Pero, como dicen por ahí, cuando uno está haciendo fechorías, es que perdón por lo de la media, pero es que no encontré nada más. Está bien, tranquila, mi amor. Y dime, ¿qué has hecho? Ay, lavar, arreglar la casa. Y bueno, tú sabes, mi amor, pa hacer los brijolitos. De verdad que yo no me lo creo, yo me siento tan feliz. Ay, mi amor. Me alegra que te hayas acoplado a ti al lugar. Que te sientas bien. Tú sabes que si tú te sientes bien, yo estoy feliz. Ay, sí, mi amor, eso. No te preocupes, lo que yo te estaba diciendo a ti, la verdad, es. A ver, es más importante nuestro amor, nuestra relación. Y aparte que como vamos a empezar desde cero. Los dos podemos construir una casa bien linda, o sea, ya tenemos el lotecito que es lo importante y eso lo vamos parando de a poquito. Sí me importa. Me alegra tanto escucharte hablar así. Mi amor, ¿y sabes qué? Dime. Dime. Dime tú. Dime tú, bebé. Bueno, es que no, dime tú primero. Está bien. Nada, yo estoy feliz de estar aquí y... ¿Qué piensas hacer de comer, bebé? ¿Qué quieres? No sé, me llega a la mente como... Un arrocito blanco con huevo a la Gutschmerz. Algo, okay. Algo fino así. Bueno, entonces te voy a preparar un arroz con huevo bien rico con un hogao. Sí, sí, como me gusta. Bueno, amor, yo me tengo que ir. Sabes que a veces la parada de los mototaxis a esta hora no hay quien me lleve y no quiero llegar tarde al trabajo, ¿bien? Mi amor, espera. Respecto a eso era lo que te quería hablar. Ay, bueno, es que tú sabes que yo en mi familia no gastaba mucho dinero. Entonces yo tengo ahorrado una platica. Y yo veo que tú tienes como tanta carrera y estás gastando tanto dinero en el mototaxi todos los días que eso no sirve para la casa. Entonces te quería proponer que compráramos una moto. ¿Qué? Para que tú te transportes y todo. ¿Y de verdad tú harías eso por mí? Sí, pero es que somos esposos. Ay, amor. Oye. De verdad que es como tú dices, tú sabes que el dinero se me está yendo prácticamente en pasajes. Y con esa moto, bueno, te llevaré a comer a la playa, a beberte esa agüita de coco que tanto te gusta. Ay, amor. Pues claro. Bueno, hágale pues. Yo encantado. Está bien, entonces ahorita en la tarde vamos a hablar con la vecina, que ella fue la que me ofreció como la moto y la probamos a ver qué. Bueno, está bien. De una. Así. Así te llevaré a la playa, a nadar y a hacer lo que tanto te gusta. Sí, y gracias. Bueno, nos vemos pues. Está bien. Vamos a poner a hacer los frijolitos, papas, el huevito con arroz. ¡Te amo! Esposo, llegué rápido que estoy aburrida, me están comiendo los zancudos. Mi amor. Hola, mi amor, ¿en qué estás? Ay, adivine, acá chupándome el manguito que me dice esa toma duro. Ay, bien, mi amor. Mi amor, mira, quiero que vayas al colmado donde Alex y pidas unos cuantos limones, que voy a llegar temprano. Ah, le hago la limonadita. Sí, para que me hagas una limonada y así aproveches también. Ay. Y te Sí, mi amor, te bebes una limonada bien fría. Ah, claro que sí, hágale pues que yo ya voy a ir. Y ay, yo estaba tan aburrida, tan bueno que ya vienes para la casa porque ni siquiera el radio viejito sirve. Está bien, mi amor, tranquila, que yo voy para allá a hacerle compañía, tranquila. Vaya. Dale. Ay, qué tan bueno que ya viene. A ver. ¿Qué es este calor? Dios mío, tan espeluznante. Uy,
Esa limonada sí me va a salir cara, pero a mí. Lo dejo, jefe, lo dejo. El paquete viene caminando. Lo llamo luego. Es ella, es ella. Ay. Es ella. Aguanta. Tranquila, tranquila, tranquila. No grito, no grito. Vamos, 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 vamos. Pasa, 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 pasa. Cierra la boca. Vamos. Guarda silencio. No hables. ¿Quién es usted? No hables. Cállate. Pero me... Miguelito. Hey, bro. ¿Qué hubo, hermano? ¿Y usted cómo le va? Todo bien, tranquilo. Todo bien. Ay, Miguelito, yo vengo a molestarte. Yo vengo a pedirte un gran favor. Dime, lo que sea. ¿Cómo te digo? Mira, es que yo tengo semanas saliendo con una chica a la capital y hace días le pedí matrimonio. Y tú sabes, o sea, que vivamos juntos. Algo complicado. Sí, entonces yo quiero probarla, quiero saber si de verdad ella es la indicada. Y dime, ¿qué tú necesitas? Mira, yo vine a pedirte a tu casa. Yo quiero que tú me prestes tu casa. Tú sabes, como una casita bonita, pero humilde. Porque yo quiero ver cómo ella reacciona. Durante ella está aquí, cómo ella se adapta. Tú sabes cómo son las mujeres de la capital, que son interesadas toditas. Claro que sí. En su gran mayoría, entonces... Por eso mismo, me interesa saber si ella es la correcta para mi vida. Bueno, tú sabes que tú puedes usar cualquier cosa que sea mía. Mi casa es tu casa, tú puedes venir. Ah, incluso... Mañana yo tengo que salir. ¿Que sí? Así que puede venir de una vez. Oye, pero no me vayas a dejar nada aquí, ¿eh? No, tranquilo. Tu pantaloncillo y todas tus cosas te las llevas. Tranquilo, bro. Ey, gracias, manito. Te debo uno, ¿oíste? ¿Sabes dónde guardo la llave? No me la bote. Dale. Nos vemos. Ay, no. Déjeme ir, por favor. Que no hables. ¿No entiendes? ¡Vincent! ¡Ciérrale la boca! Eso trato. Ah. Yo no me llamo Vincent, ¿eh? Ah, usted se llama... No. Y ya le vi la cara a usted dos. ¡Ey! ¡José! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Y usted cómo se llama? No importa que me vea la cara. Yo soy un hombre de doble cara. ¿Usted cómo se llama? Ya, no digas nada. ¡Vincent! ¿Sí? ¡No le digas que me llamo José! ¡José! Los pillé a los dos y los... No puede ser tu nombre, mira. Pero ¿sabes qué? Me lado de los dos y los voy a demandar. ¡No, no, no! ¡Me tope la cara! ¡Demandar! ¡Ay, yo no los vi! ¡Yo no los vi! ¡Yo no soy un hombre de demanda! ¡Yo soy un hombre de contrademanda! Así es que... ¡Silencio! ¡Mucho cuidado con lo que dices! ¡Me están jalando el pelo! ¡Silencio! ¡No digas nada! ¡Te voy a tapar la boca también si sigues! ¡Cálmate! ¡Yo no tengo dinero! ¡Ah, tranquila! ¡Yo soy muy humilde! ¡Nosotros no queremos dinero! ¡Pero entonces! Ya tú vas a ver. ¡Espera un momento! ¡Mi esposo los va a encontrar y los va a amorgazar a ustedes también! ¡Cálmate! ¡A mí me importa tu esposo! Además, nosotros no queremos dinero. ¡Porque el dinero no lo es todo! ¡Exacto! Dale, José, acelera, sí. acelera, vamos rápido. A ti no te salva, ni el poder de J. Cole. ¿De J. Cole? ¿Cómo que J. Cole? Sí, J. Cole. Ay, la película. ¡Ay, no! ¡No! ¡Claro que no! Dígalo tomando a broma, señorita. Nosotros somos muy peligrosos. Dígame si no hables. Ya estamos llegando, Vincent. ¿Llegando a dónde? ¡Eso no te importa! El jefe se va a poner contento, ¿viste? Claro que sí. Y sobre todo a las personas que nosotros le debemos. Este dinero fue muy fácil de ganar. Claro que sí, sí sé. Ya llegamos. Escucha bien, niña bonita. No hagas nada estúpido. O te arrepentirás por el resto de tu vida. Se arrepentirá, ¿viste? Vamos. Tú vas a ver. Va, ven. Ay. Ven, va. Ay, no. Va, va. Tranquila. No hagas nada estúpido. Ay, pero ¿para dónde me lleva? Ya vas a ver. Te vas a arrepentir. ¿Me voy a arrepentir de qué? ¡Ya verás! ¡Ustedes! Mi amor. Presa. ¿Pero vos qué estás haciendo aquí? Y así vestido. ¿Cómo así? ¿Qué significa todo esto? Mi amor, déjame y te explico, mi amor. Discúlpame. Yo ni veo. Perdóname, mi amor, yo no quería que tú pasaras por ese momento. Jefe, un placer trabajar para usted. Hey, gracias, muchachos. ¿Cómo así, qué jefe? ¿Cómo así? Sí, mi amor, déjame explicarte. Primero me siento mal porque no quería que tuvieras que pasar por eso, pero era la única manera de yo darme cuenta que tú eras la mujer para mi vida, la mujer que sí vale la pena para mí.
Esa casa donde hemos vivido todo ese tiempo, en realidad no es mi casa. No, mi amor, simplemente era una prueba. Y créeme que la pasaste con 100, no, con 200. Mi amor. Tú estás loco. Tú eres consciente que casi me da un infarto porque me metieron a ese carro. Perdóname, mi vida, pero mira. Esta es mi casa, que desde ahora es tu casa. Lolente. ¿Es en serio? Sí, mi amita, esta es tu casa, tu casa. De verdad que te mereces el mundo, mi amor. Ay. Ven y te la muestro. Dios. ¡Qué puertota! Mira, perdón que no te la presenté. Ella es nuestra... Bueno, ella trabaja aquí con nosotros. Es como de la familia. ¿Cómo estás? Es como mi madre, ¿eh? Te va a ayudar en todo lo que necesites. Ay. Te muestro.